Hi fellas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Victoria, seguramente un poquito inesperada para muchos, del Valladolid con un Gonzalo Plata inmenso. Gol, el tercero, y además en el segundo gol ha provocado el penalti. Vamos a hablar de cómo lo ha hecho el ecuatoriano y cómo le van estos tres puntos al Valladolid de bien contra un Barça que es mi equipo, ya lo sabéis. Ya campeón y que ha venido a jugar un partido de pachanga. Así que bienvenidos a Fútbol por el Mundo. Pero primero de todo, si quieres ser un buen fela, suscríbete al canal, activa notificaciones, déjate un muy buen like y a un fela VIP, hazte miembro. También te voy a pedir que me sigas en todas las redes sociales, en mi canal secundario, que van saliendo por aquí y también lo tienes en la descripción. Y si quieres comprar camisetas de fútbol, como por ejemplo la de Gonzalo Plata, hazlo en futbolufo.com con el código FXM. Envían a todo el mundo y pues son de muy buena calidad y mucho más baratas, que esto también es lo importante. Vamos a hablar de cómo ha sido el partido, porque desde el minuto 1 ya se ha adelantado el Valladolid y pues ha sido casi un paseo del Valladolid, diríamos, ¿no? El Valladolid se estaba jugando salir del descenso, recordemos que cayó en la última jornada en el descenso y hoy ha vuelto a salir, ¿vale? O sea, vuelve a entrar el Getafe y veremos si gana el Getafe, que ahora juega con un partido menos. También agradecer a los miembros ya del canal, a JSK, Fabricio Zambrano y Luis Felipe Rojas, muchas gracias. Pues eso, vamos a ver un poquito los números y todo lo que ha ido pasando, ¿no? Aquí tenemos las estadísticas, vemos un poquito lo que ha ido pasando. A ver, que pongo un poquito más así, vale, sí, así se ve todo del todo. Vemos el resultado, 3-1, mirad aquí. O sea, en un partido del Barça no había visto casi nunca esto, ¿no? Encajar tres goles no es normal, el récord de Ter Stegen ya se va a la mierda, de no encajar ahí menos de 15 goles que había tenido Cech en menos encajados. Bueno, le ha metido dos y creo que ahora ya son 16, aún creo que puede superar el porterías a cero, pero tendría que dejar los dos partidos que le quedan a cero, así que se ha complicado, era de esperar, pero duele por Ter Stegen después de una gran temporada. Con este borrón, lo mejor hubiese sido que no hubiese jugado y se quedaba con 11 goles ahí y haciendo un récord increíble. Pero bueno, quiso buscar las porterías a cero y se ha encontrado 6 goles más y eso. Lo dicho, el Valladolid, que no ha tenido el control de la posesión y eso, vemos como sí que tampoco ha dejado que el Barça durante todo el partido llegase bastante, ¿no? Vemos con el minuto 1 Christensen, después de un centro que llega por la izquierda de Olaza, creo que era, o bueno, no recuerdo ahora, pero llega al centro ahí Christensen intentando despejar, se mete el gol en propia, realmente no sé qué intentaba Christensen porque tal como se lanza, ya es casi más un remate a portería que un despeje, pero bueno, se marca Christensen. También hay la teoría que el Barça se dejaría ganar, de hecho la afición blaugrana en el último partido en el Camp Nou cantó que se dejase ganar el Barça en Pucela para que así el Español bajase a segunda, o sea que bueno, puede ser Christensen que escuchara eso y dijo, bueno, mira, voy a marcarme en propia. Y después ya en el minuto 22, una contra muy buena lanzada del Español, Gonzalo Plata recibiría dentro el área y recortaría, llegaría Eric García desde atrás, que le roza un poquito. Gonzalo Plata, viendo que está llegando por atrás ahí Eric García, ya se está casi lanzando, incluso con la pierna derecha, para mí, hace el intento de que le toque, que no lo consigue, pero Eric García sí que le toca el pie de apoyo, que es el izquierdo. Para mí, muy ligeramente, Gonzalo Plata ya estaba buscando el penalti, el árbitro señala penalti después del robo que tuvo el Valladolid el otro día, pues encuentro justo que lo intenten compensar y estaba claro que si había haber alguna polémica, un poquito los árbitros, teniendo eso en la cabeza, intentarían buscar ahí. Para mí, si el Barça hubiese estado peleando para el campeonato y así, para mí sería realmente, no sería penalti. Pero bueno, como os digo, también yo estaba un poquito apoyando eso de que gane el Valladolid, se salve el Valladolid de Gonzalo Plata, ya sabéis que lo he estado siguiendo toda la temporada, y que baje el Español. Así que hoy no me voy a quejar por un penalti que yo creo que no sería. Pero bueno, ha sido penalti a Gonzalo Plata y Kyle Larín no ha fallado, ha metido el 2-0 y ha sido después un partido muy cómodo para el Valladolid hasta el tramo final, donde en el 73 otra contra, Kyle Larín le haría una asistencia para que Gonzalo Plata solo tuviese que empujar
el balón, pero el árbitro lo anularía por fuera de juego. Pero yo ya en la primera repetición he visto que no, que Larín no estaba fuera de juego porque estaba Eric García rompiéndolo. Partido un poquito flojo de Eric García ahí como pivote. También un partido que había ahí, estaban probando cosas con Pablo Torre, Eric García, no ha salido bien. Sergi Roberto, Marcos Alonso, Christensen. Un poquito la defensa que vimos al inicio de temporada contra Bayern e Inter de Milán, que fue tan mal, con tantas bajas y eso. Pues hoy una vez más, Sergi Roberto en el primer gol, donde está defendiendo ese centro, en ningún sitio. Marcos Alonso a mí de central no me convence para nada, y de lateral no ha jugado, así que Marcos Alonso, bueno, lo han renovado y eso, pero yo, para mí, fuera, la verdad. Pablo Torre, se han visto cositas, ha sido el único que ha intentado algo. Lewandowski también ha peleado para intentar buscar el gol que ha conseguido al final para maquillar, obviamente, así para pelear por el Pichichi. Un partido, ya os digo, para mí, dominado por el Valladolid. El Valladolid se está jugando algo, el Barça no, y se ha notado desde un buen principio. Y vemos lo importante: el Valladolid ahora se coloca con 38 puntos, 17º, con los mismos puntos que el Cádiz, con un partido menos, y Getafe 3 puntos menos, con un partido menos. Recordemos que hice un vídeo justo ayer hablando de la calculadora de la liga para no descender, ¿vale? Así que ir a verlos, lo dejo en la descripción para ver los duelos que le quedan al Valladolid, al Getafe, al Español, y ver mi pronóstico, mi predicción de quién se va a salvar, si se va a salvar Gonzalo Plata o no. Yo en ese vídeo, como spoiler, como ya ha pasado, decía que el Valladolid iba a sacar un empate, un 1-1, pero incluso hice el cálculo de si perdía, que en teoría podía ser lo lógico, pero yo en ese vídeo también decía, no me extrañaría nada, nada, nada que el Valladolid gane este partido, porque el Barça ya vimos contra la Real cómo se plantean los partidos a final de temporada, y el Barça saldrá a intentar ganar, pero sin prisa, ¿no? Para que nos entendamos, o sea, si perdemos no pasa nada. Y tal cual. No me equivoqué en mi análisis, acerté, me quedé corto con el empate. Así que nada, vamos a ya centrarnos en cómo lo ha hecho Gonzalo Plata, que hoy ha recuperado la titularidad. En el último partido, Pezzolano, para mí, erróneamente, contra un equipo ahí que se están jugando cosas y podía sacar un buen resultado, reservó a Gonzalo Plata, a Fresneda. Tampoco jugó Darwin Machís. Y hoy, el centro es de Darwin Machís, que antes he dicho de Olaza. No, es de Darwin Machís el centro del primer gol, ahí a Christensen. Pues bueno, Gonzalo Plata hoy, partidazo. 7,5, de hecho. No, 7,9 tiene Larín, que ha marcado un gol y ha dado una asistencia. Pero el segundo jugador más valioso es Masip, y el tercero es Gonzalo Plata, ¿vale? Pero bueno, Masip porque ha hecho algunas paradas importantes también, pero bueno, tampoco muy importantes, ¿eh? Pero sí que quizás ha habido 4 o 5 chutes del Barça. De hecho, si miramos las estadísticas, que no las he mostrado, hay 16 disparos del Barça, 6 a portería, y pues menos el último, todos los ha parado Masip. Pero bueno, que igualmente para mí Gonzalo Plata, MVP. Y si no segundo, quizás Larín también ahí, pero bueno, muy igualada la cosa, ¿eh? Vemos aquí el mapa de calor de Gonzalo Plata, que se ha movido por todo el campo. En algunas veces caía el lado izquierdo, pero normalmente siempre jugando por la derecha. Ha jugado 90 minutos, vemos el mapa de disparos. En el 73 vemos ese disparo que bloquea, creo que es la defensa. Y en el 80 marcaría, no, en el 73 es el gol. En el 73 es el gol que va aquí, porque sale aquí. O sea, no, va el 73, el chut va aquí, o sea, no sé por qué la flecha muestra para el otro lado. Y luego en el 90 un disparo que se iría desviado. Vemos aquí un gol, 0,95 goles esperados, porque era un gol cantado, solo tenía que empujarla, 37 toques del balón, 18 y 14 pases, 18 pases, 14 buenos, centros completados 0 de 1, 1 de 1 en balones largos, tiros a puerta 1, tiros fuera 1, regates 1 de 1, muy poco. La verdad es que ganando desde el minuto 2, el Valladolid tampoco se ha ido a lo loco a atacar y ha intentado siempre mantener la ventaja de 2-0, de que el Barça no tuviera ni mucho menos espacios, y por eso tampoco ofensivamente Gonzalo Plata no es que haya aportado muchísimo, pero en los momentos claves ahí ha estado. Disparo al palo, es verdad, ese disparo al palo que era un centro, no es un disparo sino un centro que no toca la Larín por muy poco y da en el palo ahí Iñaki Peña, que también se había visto superado, un centro de esos que son muy peligrosos, porque o no la toca nadie, o la toca un poquito ahí Larín y sería obviamente gol, o incluso podía haber entrado.
y después un penalti provocado y una ocasión clara fallada. 11 defensivamente vemos cómo ha aportado mucho, 6 de 11 en duelos en el suelo y 1 de 1 duelos en el aire, así que muy bien. Y cubriendo en su lado a Valdé, que es una bala, de hecho en alguna ocasión se le ha ido porque Valdé es muy bueno ahí en el 1 contra 1. Posesiones perdidas 9, 2 faltas, ha recibido 2 faltas, un despeje, una intercepción, 3 entradas y la han regateado 2 veces. Esto sería el resumen del partido, victoria con gol y partidazo de Gonzalo Plata y un penalti provocado y un disparo al palo, así que aplausos para el Valladolid, vamos Pucela a salvarse ahí el Valladolid y así mandando a segunda al Getafe y al Español, que son dos equipos que a mí no me gustan para nada y dos equipos que normalmente son 12 puntos regalados al Madrid, así que bien por esta victoria, que se salve el Valladolid y ojalá la temporada que viene sufra menos. Le quedan 2 partidos y si queréis verlos cuáles son, os lo dejo en la descripción el vídeo de todo el calendario de esa pelea por no descender, ¿vale? Así que muchas gracias por ver el vídeo, suscribiros al canal y activar notificaciones, seguidme en todas las redes sociales, haceros miembros del canal y si queréis camisetas de fútbol en futbolufo.com. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, fellas.